En este momento hace su arribo el doctor Octavio Castillo Acosta y personalidades que hoy le acompañan. Pueden tomar asiento. Muy buenos días. Es para nosotros un privilegio muy grande poderles recibir en este emblemático espacio de nuestra universidad, el Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier del Centro Cultural Universitario La Garza. Hoy nos corresponde llevar a cabo la ceremonia para el personal del retiro voluntario. Preside esta ceremonia el doctor Octavio Castillo Acosta, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nos acompaña en el presidium la contadora Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de Administración y Finanzas. Bienvenido, doctor Saúl Agustín Sosa Castelán, secretario general del Sindicato de Personal Académico de nuestra universidad. Saludamos a Norma Baños Hernández, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de nuestra universidad. Agradecemos la presencia del médico cirujano especialista Noé Chapa Gutiérrez, decano de nuestra universidad. De igual manera, saludamos a José Esteban Rodríguez Dávila, presidente del Consejo Estudiantil Universitario. Nos llena de placer esta mañana contar con la presencia de directores de escuelas preparatorias e institutos, funcionarios universitarios, así como familiares y amigos del personal que hoy reconoceremos. Tengan la mejor de las bienvenidas. Para dar inicio a esta ceremonia, solicito amablemente a la contadora Gabriela Mejía Valencia nos dirija su mensaje y exponga la justificación de esta ceremonia. Con su permiso, señor rector, muy buen día tengan todas y todos ustedes, distinguidos integrantes del presidium, encabezado por nuestro señor rector, el doctor Octavio Castillo Acosta, nuestro decano, el doctor Noé Chapa Gutiérrez, qué gusto saludarle, a los tres integrantes de los sectores fundamentales de esta institución, nuestra compañera Norma Baños, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de esta institución, el doctor Agustín Sosa Castelán, secretario general del Sindicato de Personal Académico, y nuestro amigo Esteban, líder del Consejo Estudiantil. Saludo con especial afecto a las y los universitarios que han decidido formar parte del Retiro Voluntario 2022. Por mi conducto, la maestra Lidia García Anaya ofrece a ustedes una respetuosa disculpa, ya que sus actividades en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México le han impedido asistir a esta ceremonia y me ha instruido refrendarles su afecto y su reconocimiento. Reciban de parte de ella un abrazo afectuoso. Es para mí un honor ser testigo de la culminación de la vida laboral de este equipo que ha formado parte de la comunidad universitaria durante muchos años. Por un lado, los académicos que han contribuido a formar muchas generaciones de profesionistas y por otra parte, el personal administrativo que entregó su mejor esfuerzo en el trabajo diario con el fin de asegurar que los estudiantes y los usuarios encontrarán las condiciones
para que cada aula u oficina siempre fueran las mejores. Sin duda, esta universidad es fuerte gracias al trabajo que todos realizamos a lo largo de todos estos años. Ustedes han sido parte de la etapa en la que se alcanzó el mayor crecimiento de nuestra institución, tanto en el estado de Hidalgo y en nuestro país, y así también se ha logrado la visibilidad a nivel internacional. También es importante destacar que haber hecho posible el pago a nuestros 59 compañeros que el día de hoy se retiran, 38 académicos y 21 administrativos, es el fruto del permanente esfuerzo de nuestras autoridades encabezadas por nuestro rector, el doctor Octavio Castillo Acosta, que realizan para mantener sanas las finanzas de la universidad. Y es así que hoy se concreta por tercera ocasión el retiro voluntario. Este beneficio se llevó a la realidad por primera vez en el año 2016 y se atendieron 70 solicitudes solamente de personal académico. En el año 2020 hubo una segunda ocasión y en esa ocasión también se abrió la posibilidad al personal administrativo. En ese año se otorgó el beneficio a 52 personas. En total, estas tres ediciones de retiro voluntario han permitido favorecer a 181 universitarios, otorgándoles condiciones para un retiro digno al final de su vida laboral. Esta reseña es breve, sin embargo, es muy importante resaltar que el retiro voluntario no había tenido ningún precedente, ni en los contratos colectivos, ni en ninguna negociación salarial. Pero también ha sido factible con las gestiones de nuestros representantes populares, quienes desde las diputaciones han logrado recursos extraordinarios para la universidad y sus trabajadores. De esta manera, el retiro voluntario se ha vuelto una alternativa que permite que el personal en edad avanzada concluya su ciclo laboral con mayor seguridad y un respaldo económico adicional. Esto debe destacarse porque además de algunos otros conceptos, la universidad ha podido entregar como parte de los beneficios del retiro un bono de 90 días de salario en reconocimiento a la trayectoria de cada persona. Reitero, el retiro voluntario es independiente a todas las demás prestaciones que por derecho le corresponden al personal de la universidad. Derivado del esquema de seguridad social que históricamente hemos tenido como trabajadores y que además nos otorga la certeza de contar con la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social y los servicios médicos de por vida. Adicionalmente, pues ustedes conocen, el gobierno federal pues ha implementado el beneficio de una pensión para el bienestar a los adultos mayores de 65 años. Todos estos factores contribuyen a tener estabilidad para nuestros homenajeados en este día, pues desafortunadamente en nuestro país el panorama no es igual para la mayoría de la población. De acuerdo con datos del INEGI, más del 33% de las personas mayores de 65 años todavía se ven en la necesidad de trabajar, y de aquellos que ya no tienen alguna actividad económica, solo el 31% alcanza el respaldo de la seguridad social y tienen acceso a algún sistema de pensiones, solo el 33%. Es muy lamentable ver las condiciones en las que se encuentran muchos adultos mayores. Asimismo, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la situación de pobreza en México de la población de 65 años o más alcanza un índice del 41%. La mayoría de los adultos mayores tienen, como decía, que trabajar o depender económicamente de sus familias. Ante esta situación adversa para las generaciones actuales y futuras, es relevante reconocer la actuación que ha tenido la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por ejemplo, a partir de la revisión contractual del año 2020, se decidió contribuir para conseguir un futuro más estable a su personal con la implementación del plan de ahorro para el retiro. Esta prestación nos permitirá vivir la juventud acumulada, como nos dice nuestro señor decano, en condiciones más favorables.
Adquiere gran importancia referir estos datos, pues en tiempos de incertidumbre que se viven en otras universidades del país, nuestra institución goza del privilegio de verse estable y preparada para continuar creciendo, ofreciendo nuevos espacios a los jóvenes del Estado de Hidalgo y de México y generando nuevas oportunidades laborales. Deseo finalizar mi intervención dirigiéndome respetuosamente a ustedes, distinguidas y distinguidos universitarios, para agradecer y reconocer sus actitudes de esfuerzo, de responsabilidad, de solidaridad, siempre dispuestos y optimistas en los tiempos adversos en nuestra universidad y también en los tiempos de bonanza. No se borrarán nunca de nuestras mentes las acciones en defensa de la autonomía y de la universidad. Siempre serán parte de esta gran familia universitaria y de su historia. Deseamos que en esta nueva etapa que hoy inician sean colmados de fortuna en todos los ámbitos. Muchas gracias por su atención. Hoy recibes este reconocimiento por el gran esfuerzo que has realizado para convertir a nuestra universidad como una de las mejores instituciones a nivel regional y mundial. Gracias por ser el motivo que impulsa a esta máxima casa de estudios a crecer. Eres y siempre serás una persona que nos motiva a seguir trabajando por nuestros objetivos. Tu arduo trabajo ha alcanzado las metas que nos permiten ser líderes en educación. Continuaremos trabajando para alcanzar nuevas metas juntos, ahora, con quienes continuarán tus pasos. Realmente gozamos trabajar con un compañero o compañera de trabajo como tú. Eres inspiración y aliento para las nuevas generaciones. Las palabras se quedan cortas si de elogios se tratasen por todo lo que has hecho por esta casa. Sin embargo, esto no impide hablar y reconocer tu gran valía. Dejas un gran vacío en los pasillos universitarios. Te echaremos de menos. Ahora toca abrazar los años venideros. Iniciar con un nuevo comienzo. Recuerda que el elixir de la eterna juventud está escondido en el único lugar en donde a nadie se le ocurre buscar, en nuestro interior. Bien lo decía Mario Benedetti, la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Es hora de emprender un nuevo vuelo. Abre tus alas. Deja que el viento abrace tu ser. Triunfa siempre como la gran garza que eres.
Con respeto, pido amablemente a los miembros del Presidium realicen entrega de reconocimiento y pin al personal que a continuación me permito mencionar. Adela Barrera Ruiz. Adriana Melisa Peñafiel Bautista. Aleida Hernández Hernández. Alejandra Angelino López. Alfredo Hernández Rivera. Ana María Hernández Ordóñez. Ángel Jaén Guzmán. Arturo Orea Cantón.
Arturo Vega Hernández. Berta Patricia Legorreta Cortés. Diana del Sagrado Corazón Colín Urquijo. Edith Álvarez Espinosa. Elena María Otazo Sánchez. Elia Polanco Samperio. Emilio Adolfo Guillemín Alarcón. Felipe Antonio Cruz Arbizu.
Felipe Ernesto Farfán Solís. Fernando Rodrigo Melo Valdés. Florencia Vite Álvarez. Florentino Fernando Monterrubio Rosales. Gerardo Miguel Gómez Solís. Gustavo Díaz López. Héctor Magnaut Meneses. Hortensia Montiel Ahumada. Hugo Castellanos Tolentino.
Isidro Flores Romero. José Guadalupe Cruz Herrera. Jorge Raúl Horta Salinas. Jorge Teodoro Chávez Pagola. José Antonio Pacheco Medina. José Tomás Osorno Garrido. Juan Francisco Díaz Rodríguez. Lorenzo Octavio Aguirre Rembao.
Luis Puig Ávila. María Elena Correa Fernández. María Friné Cabrera Cervantes. Margarito Romero Islas. María de los Ángeles García Ortiz. María Elena Escorza Cerón. María Guadalupe Hernández García. María Ruth Cervantes Yautensi.
Octavio Rosales Vite. Pedro Carrillo Chávez. Pedro Hernández Gutiérrez. Porfirio Alfaro Mendoza. Rosa Amalia Arias Ortiz. Rubén Hernández Castillo. Santa Alicia Cruz García. Silvia Meneses González.
Sonia Cruz Morales. Víctor Manuel Piedra Mayorga. Víctor Manuel Rosas Rojas. María Esther Labra Reyes. Es así como solicito para todas y todos ustedes fuerte el aplauso para las personas que hoy son reconocidas y que han dejado un legado y trascendencia en nuestra máxima casa de estudios. Pueden tomar asiento. Para continuar con nuestro encuentro, la Camerata de Cuerdas de nuestra universidad y la soprano Elena Díaz realizan su intervención musical. Thank you.
Cedo el uso de la voz al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctor Octavio Castillo Acosta, para que nos dirija su mensaje. Gracias, muy buenos días. Si me permiten, me retiro el cubrebocas para que me puedan escuchar mejor. Saludo con respeto y afecto a quienes me acompañan en el presidium. Por supuesto, siempre será un placer compartir las ceremonias con quien representa al grupo de académicos de nuestra universidad, al secretario general del Sindicato Personal Académico, al doctor Saúl Agustín Sosa Castelán. Gracias, señor secretario. Por supuesto, a quien representa a los compañeros administrativos que hoy está con nosotros, la compañera Norma Baños Hernández, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de esta casa. Gracias, Normita. Por supuesto, a nuestro compañero y amigo José Esteban Rodríguez, que representa al grupo de estudiantes de esta Casa de Estudios, al presidente del Consejo Estudiantil Universitario. Gracias, gracias Esteban. Sin duda alguna, le da un realce importante a quien preside la honrosa presencia de nuestro decano, el doctor Noé Chapa Gutiérrez. Gracias por estar siempre con nosotros acompañándonos, doctor. Y en esta ocasión, una doble bienvenida y un doble saludo a la contadora Gabriela Mejía Valencia, primero por lo que ella es y representa, pero también porque en esta ocasión nos acompaña, además de ser la coordinadora de Administración y Finanzas, como representante personal de la maestra Lidia García Anaya, y ambas llevan a cabo un papel importante para que la ceremonia de hoy pueda concretarse en este proceso del programa de retiro voluntario. Gracias, contadora Gaby, por todo su apoyo. Gracias a los señores directores, a la señora directora que está con nosotros. Gracias a los funcionarios. Por supuesto, bienvenidos compañeros administrativos, compañeros académicos que hoy reciben este reconocimiento en una ceremonia que ha sido preparada exclusivamente para ustedes. A sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos que hoy están con nosotros, sean todos bienvenidos. Bienvenidos también y gracias a quienes con su esfuerzo y apoyo han hecho posible esta ceremonia. Gracias a todos ustedes. Pues miren, quienes se retiran hoy de la universidad, nos vemos en dos ocasiones en apenas unos cuántos días, lo cual por supuesto nos da mucho gusto poder hacerlo. Quiero decirles que la ceremonia que hoy nos reúne nos genera sin duda alguna un sentimiento de honor y de orgullo por estar ante quienes por diversas razones han solicitado y conseguido su retiro voluntario. Ya lo señalaba con toda certeza y verdad la contadora Gabriela Mejía, el programa de retiro voluntario surgió en el año 2016, tuvo dos convocatorias y es sin duda alguna, para beneplácito de quienes representan a los sindicatos, un logro sindical, porque es cierto y correcto que no es una prestación que esté consagrada en los contratos colectivos. Pero en el año 2016, en el marco de la revisión contractual de ese año, el Sindicato de Personal Académico presentó una propuesta para llevar a cabo este programa. La respuesta que recibió el sindicato de parte de las autoridades fue que a mediados de ese año tendría una propuesta de programa. No obstante, en el mes de marzo, apenas unos días después de haber concretado y firmado la revisión contractual, la contadora Gabriela Mejía llamó al sindicato para que de manera conjunta se elaborara un programa
proyecto que fue sometido a consideración del gobierno federal y que fue autorizado. Así, en ese año, como ya nos lo recordaba ella, se pudo beneficiar a 70 académicos. Una siguiente edición fue en el año 2020. Iniciaba la pandemia, la peor pandemia que ha azotado a la humanidad. Hoy tenemos la posibilidad de una tercera edición, con 59 compañeros, entre los que se cuentan académicos y administrativos. ¿Cuál es el propósito del programa de retiro voluntario? Que quienes decidan, que quienes así lo decidan, retirarse de esta casa de estudios, lo hagan con un apoyo económico que les corresponde, que sea superior a lo que la Ley Federal del Trabajo establece. También lo decía con mucha verdad la contadora Gaby Mejía, como se los comparto ahora, la primera edición tuvo apoyo del gobierno federal, pero se complementó con las finanzas universitarias. Y ya esta ocasión, gracias al trabajo que muchos de nosotros realizamos y que nos permite tener representantes en el Congreso del Estado que son compañeros y amigos nuestros, hoy la universidad puede tomar esta decisión en beneficio de ustedes y de sus familias. Así que el propósito, sin duda alguna, se cumple. Es importante señalar que esta ceremonia está diseñada y pensada por ustedes para, con una celebración, recordar los logros que ustedes ayudaron a construir a lo largo de los años. Siéntanse satisfechos por el trabajo que realizaron, porque gracias a él, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es innegablemente una institución de alto prestigio. Agradezco y reconozco su gran desempeño, la responsabilidad, la puntualidad, su actitud positiva y compañerismo mostrados durante sus labores, los que los convierten en un ejemplo para las generaciones que ya están en la universidad y las que han de venir. En este sentido, reconozco los años de servicio brindados a nuestra casa de estudios por cumplir sus compromisos, las encomiendas que asumieron a lo largo de su historia en la universidad, sin demora y con el cariño que todas y todos sentimos por ella. Ustedes han acompañado su crecimiento a esta que seguirá siendo la casa de todos ustedes. Recuerden, la universidad tiene y tendrá siempre sus puertas abiertas para ustedes. Estoy seguro que, como ocurrió en días pasados, hoy, aquí, en este momento, cada uno de ustedes trae a la memoria gratos recuerdos en la universidad. Esos recuerdos, con el tiempo, serán nostalgia, pero siempre les hará sentir el orgullo de haber sido testigos de la expansión, el posicionamiento y el triunfo de nuestra institución, que la han llevado a tener los estándares más importantes de calidad educativa en México y en el mundo. Les felicito por su dedicación, por haber permanecido leales a esta casa, en especial en los momentos que definieron nuestra actualidad. Experimentamos todos sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de concluir un ciclo, pero por otro lado, la tristeza de dejar la que ha sido sin duda
nuestra segunda casa. Es un verdadero orgullo para nosotros que hayan puesto su empeño en favor de nuestra universidad. Esta decisión que tomaron es solo suya, pensando en ustedes. Por eso estoy seguro que es una muy buena decisión. Solo resta invitarles a disfrutar la vida, a disfrutar a sus seres queridos y buscar alcanzar nuevos objetivos que cada uno de ustedes se plantee en el futuro. Reitero mi agradecimiento para con ustedes a título personal y como rector de esta casa de estudios. Les felicito de nueva cuenta y aprovecho la ocasión para desearles una feliz Navidad, colmada de salud y de alegría, y les conmino a mirar con esperanza los retos que el año 2023 traerá consigo para ustedes y sus seres queridos. Enhorabuena. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amor, orden y progreso. Para realizar la entonación de nuestro himno nacional, solicito a nuestros asistentes ponerse de pie y agradecemos la interpretación del mismo en voz de la soprano Elena Díaz. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tú sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Solicito a los miembros del Presidium tomen su lugar en la parte baja de este recinto para realizar una toma de fotografía oficial. Y a las personas que esta mañana nos acompañan, les pido que se mantengan de pie, por favor.